Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos. Vamos a dar inicio a la 55ª sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy día 23 de junio del 2021 y siendo las 7 de la tarde con 4 minutos, le pido al señor secretario proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta. Consejeras y consejeros electorales, representantes de partido político, con su permiso procedo a tomar lista de asistencia. Consejera presidenta provisional, Claudia Arlette Espino. Presente. Consejeras y consejeros electorales, Georgina Ávila Silva. Presente. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. Presente. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. Presente. Consejero Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. Presente. Por el Partido Acción Nacional, José Carlos Rivera Alcalá. O en su caso, Mónica Sandoval Arellanes. Por el Partido Revolucionario Institucional, Andrés Alfredo Pérez Jaulet. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, José Luis Acosta Corral. O en su caso, Noemí Aguilar Rayos. Por el Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez, o en su caso, Enrique Luján Sánchez. Por el Partido Verde Ecologista de México, Ileana Elizabeth Robles Villalobos. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Javier Alejandro Gómez Vidal. Presente. Por el Partido Morena, Hugo Bet Salas Holguín. Presente, secretario. Por el Partido Nueva Alianza Chihuahua, Edwin Yair Aldama Moreno, o en su caso, Ulises Molina. Por el Partido Encuentro Solidario, David Ernesto Medina Rodríguez, o en su caso, Miguel Ángel Villa Acosta. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, Alejandro Temolzi Flores. Presidente, secretario, muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Por el Partido Fuerza por México, Manuel de Jesús Alemán Soto. O en su caso, Sandra Isela Villanueva Juárez. Se certifica que se encuentra la mayoría de las y los integrantes del Consejo Estatal con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. ¿Tenemos un nuevo integrante en la mesa? ¿Es así? No, presidenta, no acudió el día de hoy. Ok. Declaro formalmente instalada la 55ª sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por existir el quórum legal necesario y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Señor secretario, sirva de dar lectura al orden del día, si es tan amable. Como lo instruye, presidenta, el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, proyectos de acta de la 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª y 21ª sesiones extraordinarias y 3ª sesión ordinarias de 2021, modificación o aprobación en su caso. Número 4, informe final que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con la acreditación de personas para la realización de actividades de observación electoral en el proceso electoral local 2020-2021. Número 5, proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen de la Comisión para el Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana de dicho ente público, relativo a la modificación del Programa Anual de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación de 2021. Y número 6, proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, relativo al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PSO-10-2020, promovido por el Partido Morena, en contra de Javier Corral Jurado, María Eugenia Campos Galván, Mario Mata Carrasco, Miguel Alonso Rex Baeza, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Mario Humberto Vázquez Robles, Luis Alberto Aguilar Lozoya, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Arturo Zubía Fernández y otras personas. Enseguida me permito solicitar autorización para que esta Secretaría someta a consideración de este Consejo la propuesta de que la votación dentro de la presente sesión sea tomada de forma nominal y también consultar la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el objeto de entrar directamente a la consideración de aquellos. Adelante, señor secretario. Procedo. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que la votación dentro de la presente sesión sea tomada de forma nominal. Los que estén a favor de la misma, a favor de manifestarlo. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. A favor, secretario. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor.
Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Gracias. A continuación procedo con la toma de la votación de la propuesta de la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén a favor de la misma, a favor de manifestarlo. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. A favor de la propuesta. Consejera Georgina Vila Silva. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Gracias. Se certifica que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales presentes. Señor secretario, antes de continuar, le pediría que asienten actas que el consejero Saúl Rodríguez está teniendo problemas de conexión, por favor. Como lo indica, Presidenta, para efectos del acta que se levanta y se apruebe en su momento por este consejo, se hace constar que el consejero Rodríguez está entrando y saliendo de la conexión de esta sesión. De hecho, en este momento se encuentra conectado. No sé si nos escuche, consejero. Sí, me parece que tiene conexión, fallas en su conexión, Presidenta. Ok, gracias. Prosigamos, por favor, con el desahogo del orden del día. Como lo instruye. El siguiente punto en el orden del día corresponde a los proyectos de acta de la 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª y 21ª sesiones extraordinarias y 3ª sesión extraordinaria de 2021, modificación o aprobación en su caso. Gracias, secretario. Están a consideración de este consejo dichos proyectos de acta. Si alguien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes. Si no hubiera participaciones, señor secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente. Como lo instruye, Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, están a su consideración los proyectos de acta antes mencionados. Los que estén a favor de su aprobación, favor de manifestarlo. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. Favor del proyecto, de los proyectos. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. No nos escucho. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Se certifica que los proyectos de acta antes señalados fueron aprobados por unanimidad de votos de los consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Como lo solicita. El siguiente punto en el orden del día es el informe final que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con la acreditación de personas para la realización de actividades de observación electoral para el proceso electoral local 2020-2021. Gracias, secretaria. Está a consideración de este consejo el informe en cuestión. Si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, consejera Frida Libertad Licano. Gracias, consejera presidenta. Bueno, pues yo quisiera nada más aprovechar este espacio para agradecer y felicitar a quienes participaron como observadoras, observadores electorales en este proceso. Realmente es una labor que pues conlleva un compromiso amplio con la sociedad, ¿no? Y con la propia ciudadanía. El vigilar cada uno de los actos del proceso electoral, pues contribuye a la certeza de nuestras actividades, a la mejora continua de las instituciones electorales, y pues también es parte de aquellos ejercicios que fortalecen a la formación ciudadana. Entonces, bueno, pues son 565 personas que lograron que su solicitud fuera aprobada por alguna junta distrital o la junta local del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Estatal Electoral hizo una campaña fuerte de promoción con diversas cámaras empresariales, con pues numerosas instituciones de educación superior, y los números pues hablan por sí mismos, ¿no? Son números más altos que el proceso electoral pasado, a sabiendas de que el contexto y el panorama era complicado para la observación electoral, ¿no? Realizar esta actividad en la pandemia, pues implicaba
quizá un reto en mayúsculo, y aún así pues los números nos han sorprendido. Entonces pues esta es una felicitación para todas estas personas que participaron, y también pues hay una invitación por parte del Instituto Nacional Electoral para estas personas que, si es su voluntad participar como observadoras electorales en la consulta del 1 de agosto, puedan hacerlo solamente pues manifestando su intención ante alguna junta local o las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, pues aquí está una segunda invitación. Si ya han participado como observadores electorales, ahora pueden ser observadores en esta consulta que se hace a la ciudadanía en el 1 de agosto. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Gracias, consejera. ¿Alguien más que desee participar? Bien, seguimos con el siguiente punto de orden del día, por favor, señor secretario. Claro, presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen de la Comisión para el Seguimiento de las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana de dicho ente público relativo a la modificación del Programa Anual de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación 2021. Bien, está a consideración de este consejo el proyecto antes mencionado. Si alguien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes en primera ronda. Adelante, consejera Frida Libertad. Gracias, consejera presidenta. Bueno, sí, respecto a esta modificaciones que se han aprobado en la Comisión para el Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana, la cual se llevó a cabo en la sesión del 20 de mayo. Sí quisiera resaltar que estas actividades ya se vienen haciendo como parte de las propias de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Sin embargo, vale la pena mencionar que ha sido una solicitud expresa por parte del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana el que quedara en el programa anual, y bueno, pues lo hemos colocado ahí. Y además, pues esto nos permite reforzar dichas labores. En particular, una de ellas, que es el conocimiento de las funciones y obligaciones de las y los funcionarios electos a los cargos de elección popular locales, la gubernatura, las diputaciones locales, las presidencias, las regidurías y sindicaturas municipales como parte de la cultura cívica. Y para ello, pues hemos nosotros ahí colocado dos actividades o dos acciones muy específicas. La primera sería desarrollar y difundir materiales didácticos apropiados para distintos segmentos de la población, y la segunda sería desarrollar actividades coordinadas con instituciones y organizaciones sociales para la orientación a la población en esta materia. Entonces, bueno, pues lo vuelvo a señalar, esto nos permite reforzar lo que ya venimos haciendo, y bueno, pues también sentar las bases, ¿no?, para que en los próximos años podamos pues también aplicar quizá mayor recursos si es necesario para la concreción de estas dos acciones. ¿Sería cuanto, consejera presidenta? Gracias, consejera. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? No siendo así, señor secretario, procedamos con la votación, por favor. Como lo instruye, presidenta. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo en cuestión. Los que estén a favor del mismo, favor de manifestarlo a continuación. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. Favor, secretario. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejera presidenta. A favor. Gracias. Se certifica que el proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen de la Comisión para el Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana de dicho ente público relativo a la modificación del Programa Anual de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación, fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales presentes. Gracias, señor secretario. Prosigamos con el último punto del orden del día, si es tan amable. Como lo solicita, presidenta. El siguiente y último punto en el orden del día
es el relativo al proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, relativo al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PSO-10/2020, promovido por el Partido Morena, en contra de Javier Corral Jurado, María Eugenia Campos Galván, Mario Mata Carrasco, Miguel Alonso Rix Baeza, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Mario Humberto Vázquez Robles, Luis Alberto Aguilar Lozoya, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Arturo Subía Fernández y otras personas, proyecto que fue circulado previo al inicio de esta sesión, Presidenta. Asimismo, hago constar que se incorporó a los trabajos de esta mesa el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, José Luis Acosta Corral. Es cuanto. Gracias. Daremos unos minutos dentro de la presente sesión a fin de que las y los miembros de este consejo puedan dar cuenta del proyecto antes mencionado.
Secretario, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos correspondientes, por favor. Como lo solicita, Presidenta, previo a ello, hago constar que... Me parece haber visto al representante del Partido de Acción Nacional, pero no sé cómo que se desconectó. Bueno, procedo a dar lectura a los puntos resolutivos. Primero, se declara la inexistencia de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos atribuida a María Eugenia Campos Galván, María Humberto Vázquez Robles, Arturo Zubía Fernández, Rosy Esmeralda Reza Gallegos, Javier Corral Jurado, Edgar Armando Olvera Higuera, Renan Alberto Barrera Concha, Leticia Cepeda Martínez, José Antonio Arámbula López, Rosendo Anaya Aguilar, Anel Martínez Pérez, Edgar César Venegas, Freddy de Jesús Ruz Guzmán, Felipe de Jesús Romo Cuellar, Marco Antonio Cortés Mendoza, Eliseo Compeán Fernández, Esteban Sotelo Salgado, Alberto Uribe Camacho, Miguel Alonso Rix Baeza, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Luis Alberto Aguilar Rosoya, Enrique Vargas del Villar, Mario Mata Carrasco, Reinaldo Delgadillo Moreno, Raúl Camacho Baños y Jicotencal González Uresti. Segundo, se declara la inexistencia de la inobservancia de la normativa electoral por la falta a su deber de cuidado atribuida al Partido de Acción Nacional. Tercero, se hace el conocimiento de las partes que en medio de impugnación que procede contra la presente determinación es el recurso de apelación previsto en los ordinales 307, numeral 1 y 358 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, mismo que podrá interponerse dentro de los 4 días contados a partir de la notificación del presente. Y cuarto, notifíquese en términos de ley. ¿Es cuánto? Está a consideración de este consejo el proyecto antes mencionado. Si alguien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes en primera ronda. Si no hubiese comentario, secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente, por favor. Como lo solicita, Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de resolución en cuestión. Los que estén a favor del mismo, a favor de manifestarlo a continuación. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. A favor del proyecto. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Gracias. Se certifica que el proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativo al procedimiento sancionador ordinario de clave IE-PSO-10-2020 promovido por el Partido Morena en contra de Javier Corral Jurado, María Eugenia Campos Galván, Mario Mata Carrasco, Miguel Alonso Rix Baeza, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Mario Humberto Vázquez Robles, Luis Alberto Aguilar Rosoya, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Arturo Zubía Fernández y otras personas, fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Pues agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la 55ª sesión extraordinaria, hoy 23 de junio y siendo las 7 de la tarde con 28 minutos. Les doy las gracias y que tengan todas y todos muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes.